trencito pasajerito número 50. Llévame, llévame con mi yana ñawi. Llévame, llévame con mi yana ñawi. Trencito pasajerito número 50. Trencito pasajerito número 50. Llévame, llévame con mi yana ñawi. Llévame, llévame con mi yana ñawi. Gracias, gracias. Ellos son los chicos de Guayanay. Es un placer tenerlos esta mañana con nosotros. Yo creo que, ¿quién ha escuchado un chachaschay? Chachaschay, trencito pasajero. Qué linda esta canción, ¿no, Damarito? Nos hace recorrer a Huancavelica, toda la ruta de Huancayo, Huancavelica. Tren macho huancavelicano. Tren macho huancavelicano. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto de verlas. Y la verdad es contento de estar aquí con dos hermosas damas y artistas todavía, y madre e hija, qué hermoso, la verdad. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva etapa de Miskitaki. La verdad es que yo he escuchado Guayanay desde pequeña y quién no va viviendo con estos años que pasan, pero que Guayanay sigue pasando, tiene 24 años ya de trayectoria y acaban de llegar además de una gira por Europa y siempre están involucrando a la juventud. Acá vemos al hijo de César, el director de Guayanay. Para mí ha sido toda una sorpresa. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Y toca bien, ¿eh? O sea, lo hemos escuchado. Está excelente. Agüita, felicitaciones. César, has trabajado bastante para que tu hijo siga tus pasos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, hemos tenido un viaje muy, muy, muy agradable porque hemos difundido la música de no solamente Guayanay, sino la música peruana. Hemos sido, bueno, con dos danzantes tijeras, ¿no?, que han hecho delirar a la gente, y también con el Eco de Danza, Zidane Mi Perú, quienes han dejado muy buena imagen en el Perú allá. Gracias, César.
Y cuéntanos, ¿cuáles son las próximas actividades que tiene Guayanay? Si vienen algunos conciertos, ¿o dónde podemos encontrar más música de Guayanay? De pronto, ¿algún correo electrónico o una página web? Bueno, sí, estamos justamente en todo lo que es la difusión del nuevo disco que ha salido de Guayanay. Así que próximamente estamos haciendo la presentación, bueno, no este año porque ya se está terminando, está acabando, el próximo año estamos en Huancayo, Huancavelica y Lima, por supuesto, tenemos que hacer la presentación de Guayanay de este nuevo disco. Bueno, para aquellos que quieran comunicarse con Guayanay, el celular es el 9932-11132 y la página web, Luchito, a ver. Tenemos un blog, guayanay.blogspot.com, y el correo es guayanay@peru.com. A todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, nos escriben y les respondemos al toque. Gracias, muchachos, están lindos, todos están bellísimos los Guayanay. Luis, la primera voz, está cantando excelente, ¿eh? Felicitaciones a todos, éxitos para el grupo Guayanay. Quisiera saludar de manera especial a nuestra productora Verónica Flores, que hoy está cumpliendo años, hoy domingo. Le mandamos un abrazo. Verónica. Feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a tener que despedir este programa que se nos ha ido volando. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Cuéntenos qué nos van a deleitar ahorita para cerrar el programa. Bueno, este tema está en el nuevo disco, ¿no? Que ¿cómo se llama el disco, César? Llegaste a mí. Llegaste a mí. Así es, para todos los que llegan. Entonces, llegan con en muchas formas, ¿no? ¿Y cuántos discos ya tiene Guayanay? Bueno, en realidad tenemos pocos, ¿no? Tenemos pocos. Deberíamos tener más para los 24 años. Tenemos 9 pero discos. Pero buenos discos, bien hecho. 9 discos. Poquito, no, sí, poquito. 9 discos, así que creo que tú no estás ganando. Pero me parece bien, me parece muy bien. Y también los felicito a ustedes por la labor que hacen, ¿no? A Saiwa, que la conozco hace muchísimos años y nos encanta. Saluda a tu mamá, y a tu tía, a las hermanitas Sánchez, Huancavelica, Perú. Un saludo muy especial para la tierra Huancavelica, a la que yo quiero mucho. Gracias por acompañarnos una vez más, a todos los amigos que nos dejaron entrar a sus hogares. Esto es Miskitaki y nos despedimos con Guayanay, que nos va a cantar. Sí, a ritmo de saya, Mixtura. Mixtura. Gracias, Perú. Hasta la próxima semana. Mixtura de carnaval, mixtura, mixtura de carnaval, mixtura, mixtura de carnaval. De carnaval, mi vida es igual, igual. Primero doy alegría, después me quieren pisar. Mixtura, mixtura de carnaval, mi vida es igual, igual. Primero doy alegría, después me quieren pisar. Si me ven salir de tu casa con un pañuelo en la mano, si me ven salir de tu casa con un pañuelo en la mano, no me pregunten qué pasa, no me pregunten qué haré. Lloraré mi desventura, borracho me quedaré. Si me ven salir de tu casa con un pañuelo en la mano, si me ven salir de tu casa con un pañuelo en la mano, no me pregunten qué pasa, no me pregunten qué haré. Lloraré mi desventura, borracho me quedaré. Sonrisa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo.
vida de los demás. Sonrisa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo. Sonrisa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo. Decirles lo que me pasa, contarles jamás, jamás, para que si a nadie le importa la vida de los demás. Mixtura, mixtura de carnaval, mi vida es igual, igual. Primero doy alegría, después me quieren pisar. Mixtura, mixtura de carnaval, mi vida es igual, igual. Primero doy alegría, después me quieren pisar. Más y